Hola, mi nombre es Teri Río Díaz, soy terapeuta ocupacional especializada en gerontología. En este vídeo, ejercicios de miembros superiores y tronco, se le van a presentar una serie de ejercicios beneficiosos para mantener el tono, la fuerza, el movimiento y la elasticidad de los músculos y articulaciones de los miembros superiores, así como de la parte superior de nuestro cuerpo en general. Se trata de ejercicios sencillos que ustedes pueden realizar en sus domicilios. Si meditamos unos instantes acerca de la cantidad de movimiento que realizamos con las partes superiores de nuestro cuerpo, nos daremos cuenta de lo importante que son para nuestra vida diaria. Y debido a ello, es importante evitar su atrofia o disminución de tamaño y mantener su fuerza, ya que con ello realizaremos funciones y movimientos vitales como puede ser llevar alimentos a la boca. También es importante decir que la parte superior de nuestro cuerpo contiene gran cantidad de músculos que intervienen en otras funciones vitales, como el movimiento, la producción de calor o el mantenimiento de la postura. Como objetivos generales de este vídeo, intentamos aumentar el ejercicio en las personas mayores, la actividad física, así como dar a conocer una serie de ejercicios beneficiosos y sencillos y establecer así una base de actividades. Del mismo modo, queremos aumentar la calidad de vida y la sensación de bienestar y fomentar la socialización. Y como objetivos más específicos, intentamos mejorar la elasticidad y la flexibilidad, mejorar la educación postural y la respiración, evitar o prevenir rigideces articulares y mantener el tono y la coordinación. Aunque la realización de estos ejercicios no debería suponer ningún problema para nadie, es importante que usted consulte a su médico en el caso de que esté padeciendo un proceso agudo o esté en una fase aguda de una enfermedad osteoarticular, padezca usted una enfermedad infecciosa o neoplásica, haya una contraindicación expresa por parte de su médico o padezca usted dolor intenso. En el siguiente vídeo, el material que usted va a necesitar es ropa cómoda y una silla. Así que, comencemos. Ejercicios de cuello. Siéntese en una silla apoyando los pies en el suelo. Incline un poco su espalda hacia adelante y mantenga sus pies en alineación con sus caderas y hombros. Incline lentamente la cabeza hacia la derecha, acercando la oreja al hombro del mismo lado, pero sin elevar el hombro. Mantenga esa posición un instante y vuelva a la posición de partida. A continuación, realice el movimiento al otro lado. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gire lentamente la cabeza hacia la izquierda hasta donde pueda, como si quisiera mirar por encima del hombro. Cuando alcance el grado máximo de rotación, conserve un instante la posición y vuelva lentamente a la posición de partida. Haga el mismo movimiento al otro lado. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Ejercicios de hombro. Levante el hombro derecho hacia la oreja, sin usar los músculos del brazo, que deben permanecer pasivos y relajados. Posteriormente, vuelva a la posición de partida. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez hecho esto, vuelva a la posición de partida y repita el ejercicio con el hombro izquierdo. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repita el mismo ejercicio con los dos hombros a la vez. Repita eso 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin hacer esfuerzo, describa un pequeño círculo con el hombro derecho hacia atrás. Levante el hombro, hágalo rotar hacia atrás, hacia abajo y luego hacia arriba. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A continuación, haga lo mismo con el hombro izquierdo otras 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez realizado el ejercicio con los dos hombros por separado, repita la misma acción con los dos hombros a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Partiendo de la posición inicial, haga lo mismo que en el ejercicio anterior, pero hacia adelante. Levante despacio el hombro derecho y hágalo rotar suavemente hacia abajo, hacia atrás y luego hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Posteriormente, repita el mismo ejercicio con el hombro izquierdo otras 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez realizado el ejercicio con los dos hombros por separado, repita la misma actividad con los dos hombros a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eleve suavemente el brazo derecho hasta la altura del hombro y regrese a la posición inicial. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repita el ejercicio con el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eleve suavemente los dos brazos hasta la misma altura y regrese a la posición inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Levante el brazo derecho lateralmente hasta la altura del hombro, con el codo derecho y la palma hacia abajo. No encoja los hombros ni incline el tronco. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repita la misma acción con el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicios de tronco. Coloque las dos manos en la nuca. Lleve los codos hacia atrás al mismo tiempo que coge aire por la nariz. Lleve los codos hacia adelante y al mismo tiempo expulse el aire por la boca. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Coloque ahora las manos en las caderas. Lleve los codos hacia atrás al mismo tiempo que coge aire por la nariz y luego hacia adelante al mismo tiempo que expulsa el aire por la boca. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la mano derecha, intente tocar el respaldo de la silla por el lado izquierdo y viceversa. Con la mano izquierda, intente tocar el respaldo de la silla por el lado derecho. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Partiendo de la posición inicial, intente tocar el suelo por el lado derecho, manteniendo el tronco lo más vertical posible. Del mismo modo y alternando, intente tocar el suelo por el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Coloque las manos en las rodillas y flexione el tronco hacia adelante sin mover las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicios de codo. Sentado en una silla, apoyando los pies en el suelo, incline un poco su espalda hacia adelante y mantenga sus pies en alineación con sus caderas y hombros. Coloque sus manos en las rodillas con las palmas hacia arriba. Flexione los brazos de manera que toque los hombros con sus manos. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde la misma posición, con la mano derecha tocamos el hombro izquierdo y alternativamente con la mano izquierda tocamos el hombro derecho. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Coloque las palmas de las manos hacia arriba. Gire las dos a la vez de forma que las palmas queden hacia abajo y vuelva a la posición inicial. Repita esto 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicios de muñeca y mano. Flexione el codo derecho. Con el pulgar, toque las yemas del resto de los dedos de esta mano. Cuente hasta 20, uno en cada dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Repita el ejercicio con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Repite el ejercicio con las dos manos 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, con este vídeo hemos llegado al final. Espero que les haya resultado sencillo y agradable. Les animamos a que continúen visualizando los vídeos de telegerontología. Recuerden que nuestro consejo es realizar 3 sesiones semanales de vídeos de la serie de actividad física. ¡Hasta otra!